What's up, everybody? Welcome to Arandis, Andy, and the Twins. Today we're gonna film a new video. Hoy vamos a grabar un nuevo video. Well, creo que va a ser mainly her y maybe ella, right? Yep. Que van a grabar un nuevo video. Nomás vine aquí para decir hola. Pero estoy diciendo que no están los videos. O en videos. Yeah, yeah. Mm-hmm. Buena fiesta. I haven't seen it all over. This girl is taking over me. Yeah. Pero va a grabar un video. Hoy es el fin de... Hoy es el fin de semana del Día de los Papás. Y mañana vamos a celebrar a los papás. Al papá y los papás, right? Ah, uh-huh. Pero ella, como ella vieron, bueno, no sé si han visto, maybe lo vieron en, si nos siguen en Instagram, ahí vieron un ramo que hizo ella. Uh-huh. So, ha estado haciendo ramos y hoy le toca hacer un ramo para los papás. Se va a aventar un ramo, ella, creo que ella lo va a ayudar, right? Maybe. Yo no le voy a ayudar, ya me voy. La otra vez también la tenía que ayudar, no la ayudé. Se fue. Me fui. Pero va a ser un ramo y a ver cómo le sale, no sé, a ver si me gusta el rato que lo vea. No sé cómo va a salir este, la verdad. Tengo miedo. Pero ya aquí les voy a dejar para que les grabe ella como el proceso de lo que hizo. O ya después cuando termine el ramo y todo. Y luego vamos a ver, hopefully grabar la reacción de mi pa. Porque le van a dar a mi pa, ¿verdad? Y ya, a ver cómo les gusta, ¿verdad? Sí. So, let's get right into the video. Entonces así fue como quedaron. Mi hermana ya las puso en los palillos estos. Para hacerle así, como pueden ver. Uh-huh. Estamos trabajando con lo que tenemos porque nada más tenemos un papel de estos, entonces ya está buscando la solución de que salgan tres ramos con solamente un papel, ¿verdad? Okay, entonces vamos a seguir y después nos vemos. So, ahora les voy a enseñar porque ya empecé, ya me les adelanté tantito. Les voy a demostrar lo que voy a empezar a hacer, pero déjenme volteo la cámara. Ahora esto lo estoy hot gluing, lo voy a hacer todo alrededor, pero también tengo aquí algunos stickers que mi hermana me hizo el favor de comprarlos, pero son de el Día de los Papás. Les voy a agregar unos aquí, tal vez a ver si puedo agregarles uno en el papel como de los ramos, pero sí, voy a hacer dos canastas y tres ramos, ¿verdad? Creo que sí, tres ramos. Ok, so así quedaron. Les puse los stickers. No me... Esos son todos los stickers que tenía. So sorry para los que van a tener flores. Pero esta le puse este. You're one of my favorite parents. Happy Father's Day. Y este dice Happy Father's Day, Beth's Dad. Adentro les metí este foam porque aquí es donde les voy a meter las flores. Voy a mezclar una de esas flores con las... Déjame las traigo. So, estas son las flores eternas que hice. So, estas se las voy a poner aquí. Les voy a mezclar flores de verdad también. So, va a ir algo así. Este le voy a poner uno azul y así. So, vamos a ver. So, voy a dejar un espacito. No los quiero poner las flores de verdad ahorita ahí porque se me van a morir. So, estas las voy a dejar como detallitos para el final. Si no, también puedo agregar como cacahuates aquí en frente o algo así, ¿saben? So, así es como se ve. Aquí en medio voy a agregar unos snacks y todo. Ya van a ver ustedes, ya van a ver. I'm trying to help my sister seal these bags. Right? And you guys are going to be like, there's already a zipper or a Ziploc, because they're already Ziploc bags. But we need this to be smaller because she can't fill this whole bag to put on the ramo. So ahorita estoy intentando ayudar a mi hermana. Vamos a poner estos en estas bolsitas y ustedes van a decir, pero si ya tiene cierre, ¿por qué no nada más usan ese? No, lo quiero partir a la mitad para que pueda como que sean bolsitas más pequeñitas. Y... la razón por la que no agarró las otras bolsitas es porque no había, dijo, no encontró de esas bolsitas. Pero dije yo, ahorita tengo un experimento. Intenté poniéndole fuego a un cuchillo y así cortándolo con el cuchillo ya caliente, pero no funcionó. O yo lo estoy haciendo mal. Yo sé que lo estoy haciendo mal porque me da nervios. Me da muchos nervios. Pero miré en el internet que si usabas una plancha para planchar el cabello, le ponías aluminio, tengo aluminio aquí, y lo podías cerrar con eso. Pero nosotros tenemos una plancha para planchar el pelo, pero no sé dónde.
no sé dónde, no sé, desapareció, no la puedo encontrar, no la podemos encontrar, pero encontré una enchinadora, que es casi lo mismo. So, en mi mente dije, ok, va a funcionar esto de la misma manera. Voy a poner el aluminio aquí cuando se cae. Bueno, lo voy a poner primero el aluminio y después, cuando ya esté caliente, voy a ponerlo aquí en la bolsa. Pero tengo un pedacito de madera. Voy a poner un pedazo de aluminio aquí abajo. Voy a poner la bolsa encima. Después este con el aluminio, porque obviamente no queremos que se pegue el plástico. Con el aluminio vamos a cerrar así. En mi mente sí va a funcionar, pero no sé. No sé. Ustedes van a ver si funciona o no. Este es un experimento. Bueno, si no funcionó, no van a ver esto. Voy a agarrar un pedazo de aluminio pequeño para poner en la enchinadora. Obviamente no sé si ponerla así, porque esta parte como que no se calienta mucho. Entonces, no sé qué me estoy haciendo. Ok, le puse el aluminio a esta cosa. Lo puse todo porque, no sé, en mi cabeza como que nada más así, porque la parte de arriba como que no se calienta evenly o igual, pero ya lo envolví con aluminio. Y ahorita voy a cortar el otro pedazo. Esta todavía no está prendida, no está ni enchufada. Ahorita voy a cortar el otro pedazo para poner acá abajo. Así, no sé, en mi mente como que debo hacer eso. En los videos que yo miré, no estaban haciendo eso, nada más estaban usando la plancha. Pero igual ellos tenían calor por ambos lados. ¿Me entienden? Sí me entienden, ¿verdad? Ok. Ya corté el pedazo y era muy importante para mí que quedara a la medida de la bolsa. Me pasé un poquitito, pero está bien. Aquí tengo, así es como se ve esto. Pueden ver. Ahorita voy a ver si puedo enseñarles. Esta ya está prendida, yo la prendí a todo lo que da. Ya se empieza a sentir un poquito calentito, pero voy a cambiar el ángulo para que vean ustedes aquí qué es lo que estoy haciendo. Ok, aquí esto es lo que estoy tratando de hacer. Se ve un poquito raro, pero aquí encontré un método para hacer esto. Esto ya empieza a calentarse. No sé si va a funcionar esta cosa, la verdad. Me está dando muchísimo miedo. Pero pues como dije al principio, si no funciona esto, no van a verlo. La idea de esta cosa de abajo es que agarre calor y por abajo también empiece a poner calor para arriba. Creo que la voy a voltear así mejor, ¿no? No estoy entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Vamos a hacerla así, de esta manera. Vamos a hacer este sigo de esta manera. Y con las tijeras voy a cortar para que esto se haga como dos bolsitas. ¿Calentó? No calentó. Ah, apenas estaba calentando. No quiero decepcionar a mi hermana. Ella ahorita está poniendo los snacks en las bolsas. Ah, miren, los palillos para ponerlo en el... Como pueden ver, creo que está funcionando. Creo que sí está funcionando. Se mira un poco raro, pero creo que sí está funcionando. Okay. Un life hack para otro life hack. Porque la señora dijo que con plancha y se miró muy fácil con plancha. Pero yo no tengo plancha ahorita. Entonces, así es como vamos a hacer esto. Lo que sí les voy a decir es que huele, pero feo. ¡Oh! Sí, ok. Vamos a poner esto y vamos a cortar. Voy a dejar esto aquí. Vamos a cortar. Pueden ver que aquí es un... Okay. Aquí está el CEO. Sí quedó una más grande que otra, pero está bien. Agregué dos palillos para las... Ok, entonces ya... corté las bolsitas como vean que tenían zipper arriba, pues ya corté la parte de arriba también, porque esta parte de arriba también la voy a hacer sío con esto. Y así quedaron las bolsitas. Se me veían un poco raras porque sí se quemaron, pero pues ahora van a funcionar de esta manera. Vamos a abrir los pistachos que va a utilizar mi hermana. Vamos a llenar las bolsitas y ahora les voy a enseñar cómo voy a hacer sío aquí arriba para que pues estén así completamente cerradas. Para no tener que usar como un zip tie o algo. Que yo sé que pude haber dejado la parte de arriba, pero como no iba a funcionar porque como le iba a cortar esta. O sea, aquí está la que está con mi mamá.
Esta parte era la que no iba, pues cómo la iba a cortar y que cerrara esta parte, ¿me entienden? No lo puedo intentar, pero en mi cabeza funcionaba de esta manera mejor. Si ustedes creen que hubiera funcionado de otra manera mejor, pónganlo en los comentarios, que ya va a ser muy tarde. Sí quedaron así uneven, como pueden ver, pero pues está bien, no van a poner la atención a la bolsa, van a poner la atención a los pistachos. So vamos a llenar esto y después les enseño cómo voy a hacer arriba. Más cuando hago cosas como así, me duelen con las... Ok, amigos, como pudieron ver, así fue como hice eso y ya está. Se mira pues no tan bien como el de la señora del video, pero pues está funcionando. Así está una de las bolsitas. Ahora tengo que hacer muchísimas más. No muchísimas más, pero tengo que hacer más. Pero ahí está un quick little life hack para ustedes en este video de haciendo los ramos. So, si tú estás empezando un business haciendo ramos y quieres bolsitas de estas y no las pudiste encontrar como esta niña de aquí, pueden hacer esto con un curling iron o con un flat iron. Yo había hecho esto del cuchillo, creo que sí funciona, pero yo como soy bien miedosa, no lo pude hacer bien. Si estuviera aquí mi papá, estoy segura de que él nos hubiera ayudado de una manera más fácil para hacer esto. Como lo del cuchillo, yo creo que para él sería pan comido, pero bueno. Esto es para mi papá, entonces no nos puede ayudar. ¿Tú qué piensas de esto? Mira. Dice que creo se mira. Dos bolsas fueron mucho, ¿no? Dos de estas bolsas. Sí. Ok. Vamos de vuelta contigo, Cristina, a los estudios. Se me olvidó mencionarles que para las bolsitas tienen que esperar que se enfríe y la manera que van a saber es que el aluminio se va a despegar del plástico. Si lo jalan, luego se va a hacer un hoyo y se va a abrir. Yo lo sé por experiencia. Acabo de tirar la que no funcionó, por eso solo les enseñé una. Pero ya voy entendiendo la historieta, voy a hacer unas bolsitas más y les enseño cómo quedaron. Ok, entonces así fue como quedaron las bolsitas ya con los pistachos adentro. Esta parte pueden cortarle para que no sea así tan largo. Esta bolsita por aquí yo no la había cerrado bien, pero como pueden ver, ya había un hoyito donde se estaban saliendo los pistachos y yo decía, ¿qué está pasando? Pero era por acá. Yo lo cerré y esta ya la apagué. Pueden ver muy bien porque usé un aluminio. Estos fueron los aluminios que usé. Ahí poquito de plástico ahí, pues está bien. So, entonces yo nada más agarraba esta parte de aquí y le cortaba como por aquí para que no se viera tan largo, o no se viera como todo así como bien diseñado. Todavía se ve muy largo porque le dejaba espacio aquí para no pegarlo así, porque si lo pegan muy cerca al objeto que tienen adentro, entonces se hacen hoyitos aquí, entonces tienen que dejarle espacio. Pero así ya quedó. ¿Se cayó? Bueno, no sé qué tronó. Esta es la parte que quemé para hacer. De cada una Ziploc bag salían dos bolsitas de estas. Entonces sí, esto fue todo. Nada más quería enseñarles. Ahorita les enseño las demás bolsitas. Todo lo que tenemos de snacks para los chicos. ¿Por qué tengo una bolsa? Son pistachos. Esta bolsa la iba a poner toda así, pero creo que vamos a poner en Ziploc bags poquitas para también compartir con nosotros. Tenemos aquí. Tenemos Kinder. No vean que ya están abiertas. Y también tenemos que no falten los snacks. So, tenemos eso. Y también tenemos cervezas. Esto lo voy a dejar ahí. Para lo que sobre se lo regreso a mi hermano. Vamos a empezar con los packies. Va a ser mucho más fácil arreglar estos primero, los dos baskets, y después los ramos, porque los ramos voy a tener que pegar las bolsitas de packies en el stick para poder hacer el ramo. No sé si me pueden ver o no, pero yo que se hable y hable, pero se me puede ver. So, vienen así las bolsitas. Agregué dos palillos para las takis, solo para asegurar que sí van a sostener. So, ya hice todos estos takis.
dos más que están ahí en la mesa. Solo falta los Kinders. Y falta también los pistachos que voy a agregar también. Pero de mientras vamos a poner los Kinders. Ok, so ahora lo que voy a hacer, así es como tengo el ramo so far. Así. Y ahora lo que voy a hacer es ver si la cerveza la puedo hacer con los palillos y hot glue on it aquí y se quede, o ponerle tape para que no se caiga. So, lo que yo estaba viendo es que usan 3 a 4 palillos para una bebida así. So, voy a intentar 4. 4 para que lo pueda sostener bien. Los voy a poner como a lo mejor 2 en medio y hacia los lados. Y a ver. Obviamente queremos que esta quede viendo para afuera. So, la dejaré en el refri para que se enfríe, porque si no se va a calentar aquí. Pero así quedó. Y ahorita ya arreglo. So, así es como quedó este ramo. Solo falta poner las cervezas atrás. Y este así quedó. Y también solo falta poner las cervezas aquí. Pero sería todo. Así es que muchas gracias por acompañarme una vez más a hacer mis decoraciones ramos. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle su like, subscribe, comment down below, follow us on Snapchat, Instagram, Twitter, and TikTok. Y nos vemos en la próxima. Bye, y'all.